supuesto, encabezando esta inauguración, nuestro presidente municipal de Emiliano Zapata, el presidente Sergio Alba Esquivel. Hoy ya lo retomamos el proyecto y aquí está este chinelo para que toda la gente que nos escucha y nos ve ahí en los medios de comunicación venga a visitar la colonia 3 de Mayo, se venga a sacar la foto y también, por supuesto, pase a visitar todos los negocios de los comerciantes y artesanos que tenemos en esta colonia. Y aparte decirle a los artesanos y comerciantes que mientras estemos aquí en esta administración van a tener todo nuestro respaldo, todo nuestro apoyo, como lo hemos hecho para que esta colonia siga creciendo. Es muy importante para nuestro municipio, ya que genera muchísimas fuentes de empleo, y vamos a seguir apoyando al comercio aquí en la colonia 3 de Mayo y, por supuesto, las tradiciones. El 3 de Mayo es la fiesta de aquí, va a haber varios eventos culturales, el chinelo va a estar instalado hasta el 14 de Mayo para todos los que quieran venir a disfrutarlo, pero también va a haber muchos eventos culturales por parte de la Dirección de Cultura y Turismo que van a estar aquí presentes en este espacio. Y no solo eso, garantizarles la seguridad. Estamos aquí con seguridad pública al 100% vigilando y tratando de que también sean vialidades donde no afecte de alguna forma ni al comercio y tampoco al peatón. Y no solo eso, también vamos a tener el apoyo de lo que es Guardia Nacional, de lo que es la Sedena, lo que es la SES del gobierno del estado, para tener un evento seguro durante estos 14 días que va a estar instalado este chinelo gigante. Pues de mi parte, vamos a seguir trabajando con todas estas tradiciones, estos eventos que son para todos ustedes, para toda la gente de nuestro municipio, en este caso de la colonia 3 de Mayo, y aprovechando invitar a toda la gente que nos ve, que nos va a escuchar de todo el estado de Morelos, que pueden venir aquí a disfrutar a la colonia 3 de Mayo este chinelo gigante y, por supuesto, vuelvo a repetir, todos los comercios de los artesanos que tenemos en esta colonia. De mi parte es todo, que se diviertan, que se lo pasen muy bien y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Una, dos, tres.